Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta lección de ajedrez hoy en el día del desafío este, de la activación física. Hoy todo el día, como ustedes han podido ver aquí en Facebook Deporte UNAM, han estado los entrenadores dándole durísimo al desafío físico. Entonces, pues bueno, espero que nos apoyen y lo sigan viendo. Y pues bueno, ahora comenzamos con nuestra clásica clase de principiantes y después de... Intermedios de ajedrez. Se encuentra con nosotros el entrenador de Ciudad Universitaria y de Prepa 6, Gabriel, Gabriel Germán. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Street, buenas tardes a todos, un gusto estar con ustedes. Estoy seguro que van a disfrutar de esta sesión y aprenderán mucho. Ok, pues bueno, en un momentito Gabriel nos dará la clase de intermedios, como todos los miércoles, y yo comienzo con nuestra clase de principiantes y continuamos con los grandes maestros del tablero. Ahora voy a presentarles una partida muy interesante de eh, Smyslov. Fue campeón del mundo en 1957. Ustedes recordarán la sesión anterior en la que vimos a Botvinnik eh, cuando fue campeón del mundo y vimos una partida de él. Ahora vamos a ver la partida que Smyslov le gana a Botvinnik en el match por el campeonato del mundo. Y Smyslov, bueno, pues con esto obtiene, con una serie de, de victorias, ¿verdad?, obtiene el título tan anhelado de campeón del mundo. Vamos a ver la partida. Smyslov lleva blancas y Botvinnik lleva negras. La primera jugada que hace Smyslov es D4, una apertura de peón dama. Y un segundito. Caballo F6, una respuesta bastante común para las negras. Eh, quisiera nada más corroborar que se está viendo bien las jugadas, Gabriel. Sí, sí, todo, todo. Ok. Cualquier cosa, por favor, me avisas. Eh, ¿Cómo continúa Smith Love? Bueno, hace la jugada C4, como todos ustedes saben, pues muy típica. Aquí no es gambito de dama porque el negro no hizo D5, no regalamos ningún peón, pero bastante común, ¿no? D4, C4 en aperturas de peón-dama. El negro se fiancheta por el flanco de rey y juega G6 para sacar por ahí su alfil. Caballo C3, otra jugada bastante natural. Y ahora el negro hace D5. Uh -huh. eh, ataca al peón de C4 y asimismo su peón de B5 está defendido por caballo y dama. ¿Qué decide hacer Smithlob? Pues no le presta la mayor atención. Ahora sí, Gambito le regala el peón y juega caballo a F3. Todos sabemos que ese regalo de peón, pues bueno. Se recupera rápido con un peón doblado y además que después va a ser atacado por el alfil. El negro continúa con su plan, ¿verdad? Alfil G7, jugada bastante natural y que ya podíamos prever. Y vean la jugada que hace el Smith Smithlock. <laughs> e. eh, dama a B3, presionando con tres piezas el peón de D5, que está defendido solamente con dos piezas. Esto hace que el negro pues decida tomar de una vez el peón y captura con dama. Enroque corto, jugada de desarrollo natural para las negras y el blanco toma por completo el centro con E4. Veamos lo que está pasando, ¿verdad? El negro tiene dos piezas desarrolladas y el enroque. El blanco tiene dos piezas desarrolladas, pero bueno, todavía le falta un poquito para enrocar. Sin embargo pues el centro, las columnas están cerradas, entonces, pues bueno, eh, no, no hay un ataque eh, inmediato hacia el rey negro, así es que, pues bueno, la ventaja de espacio que tiene el blanco en el centro este, es bastante interesante. El negro decide eh, atacar al caballo, generalmente esta es una clavada, ¿verdad? Pero aquí, pues la dama ya salió, no hay clavada alguna. ¿Cuál es la amenaza del negro? capturar F3 y doblar peones, ¿verdad? El enroque corto se vería debilitado por parte de las negras hacia las blancas si no hacen algo. Y la jugada de Smislov es alfil 3 ¿Qué nos está adelantando aquí? Pues bueno, que se va a enrocar largo, ¿no? Se está dejando abrir la columna G, vean todos el alfil de G4 puede capturar al caballo de f3 y estamos obligados a tomar campeón lo cual hace pues una posición muy abierta en el flanco de rey blanco y bueno a Smithlock no le importa porque evidentemente planea enrocarse para el otro lado eh, las negras juegan caballo a d7 una jugada pues un poco extraña, ¿verdad? Mueven dos veces la misma pieza, no han sacado todavía al caballo de B8, y pues realmente no representa ninguna amenaza. Supongo que es para atacar a la dama, ¿verdad? En B6, pero pues son muchas pérdidas de tiempo para las negras. El blanco a lo que iba, ahora sí, Smithlock, en roca, largo, y bueno, guerra declarada. Las blancas van a atacar por el flanco de rey, las negras atacarán por el flanco de dama, ya que están en flancos distintos. El negro desarrolla la última pieza que le faltaba, caballo a c6, y el blanco le dice al negro que se decida o captura en f3 o, pues, de una vez que se retire. Y vean que no tiene a dónde retirarse ese alfil. Si se va a la casilla h5 pues se lo atrapamos tranquilamente con G4, ¿no? Estaría perdido. Y obviamente no tiene la jugada a F5 y mucho menos a D6, porque ahí pues le harían un doblete espantoso, además de que el alfil no tiene salida. Entonces se ve obligado a comer el blanco captura y vean que ya tenemos temas, ¿verdad?, una columna abierta en el flanco de rey negro, aunque, pues bueno, él está fianchetado y veamos cómo continúa. Eh, este, el negro, que es Botvinnik, ¿verdad? El, el que era en ese momento, en 1957, el campeón del mundo, pues juega caballo a B6, atacando la dama de Smyslov. Smyslov simplemente se retira, y dice: Bueno, en C5, pues no está tan fácil que me vuelvan a atacar. Y bueno, yo sigo siendo bastante agresivo. Puedo trasladarme rápidamente al flanco del rey, si es necesario, ¿verdad? Por la fila número 5. Aquí, Botvinnik decide ya romper y atacar el centro del blanco. Y la jugada que hace es F5, rompiendo el centro blanco. ¿Y qué hace Smyslov? Le dice, no me importa que te comas a mi peón, así desdoblo los que tengo y mejor traigo a mi caballo hacia el ataque al flanco de rey. Bueno, más o menos aquí se va desarrollando la partida de una forma bastante interesa interesante. ¿Qué hace ahora el negro? Propone cambio de damas. Ya no le está gustando mucho cómo el, ne el blanco se está perfilando para atacar en el flanco de rey. Y dice mi dama que está aquí un poco sosa, mis caballos en el flanco de dama, si nos vamos a ataques parece que el blanco va a llegar más rápido. Entonces, bueno, se ve claramente la jugada negra, cambio de damas para bajar un poco la intensidad del ataque. ¿Y qué hace aquí Smith? No? ataca a la dama. Le dice, bueno, si te quieres comer a mi dama, cómela. Pero yo sigo ganando espacio. La captura, eh, el negro captura nuevamente el blanco y ahora nos quitamos al caballo c4. ¿Qué estamos atacando? Vean ustedes que el caballo ataca al alfil que está en e3 y hay tres piezas atacando el peón de e5. Esto parece eh, muy preocupante, pero no lo es en absoluto. Aquí el nuevo campeón del mundo, pues lo tiene todo calculado y por eso dejó que le eh, comieran a la dama ya. Y ahora vean esta jugadita, pues es la única que salva el peón, ¿verdad? Defiende con otro peón y queda con una gran ventaja de espacio el, eh, el blanco. Ahora observen que el alfil de casillas negras de ambos bandos. Pues no son tan fuertes ya que todos los peones eh, del blanco están en casillas negras. Entonces a el blanco que es Smyslov no le importa en absoluto que el caballo le capture a su alfil, ¿verdad? Quedaría bastante bien y el alfil bueno en esta partida pues es el de las blancas. Los dos quedarían con un caballo y el alfil de casillas negras del negro pues bastante sonso detrás de los peones. Veamos cómo enfrenta esto Botvinnik y viene a pelear por la columna D, única columna abierta, y ustedes saben, obviamente, torres a columnas abiertas. Así como estamos hablando de que alfiles a diagonales abiertas, bueno, pues las torres a sus columnas. ¿Qué hace Smyslov? Alfil G2. Era la última pieza que le faltaba por desarrollar, y vean qué maravilla, la gran diagonal blanca. Pues es toda para él, ¿no? Entonces tenemos una mejor posición de las piezas blancas con ese avance de peones que resultan bastante molestos. Eh, Botvinnik dice: Bueno, este caballo aquí está un poco sonso, mejor de una vez ya lo cambio y veamos una vez más esta posición. Las torres, pues bueno, están comunicadas, podríamos decir que están en posición similar. Los caballos, pues el caballo de E2 fácilmente puede ir a C3 y estarían igual los dos caballos. La gran diferencia está en los alfiles. Definitivamente, ustedes lo pueden ver, el alfil de las blancas es mucho mejor que el alfil de las negras. Y vamos a ver si esto es suficiente para sacar más ventaja en esta partida. El caballo eh, negro viene a B4. A ver, quienes nos están acompañando, vean lo que está pasando en la posición. Regreso un segundo. ¿Y qué amenazaba el blanco al sacar el alfil a G2? Pues bueno, podría cambiarlo por ese caballo y debilitar la estructura de peones del negro, pero vean que siempre unas ventajas por otras. Ese alfil es bastante bueno y doblarle los peones ciertamente sí le deja debilidades al negro, una mala estructura de peones, pero bueno, ese alfilazo es una maravilla. El negro, que es Botvinnik, le regala un peón a Smyslo, le regala el peón de b Siete. Vean que nadie lo protege, ¿verdad? Y a su vez, ¿qué piensa? Pues cuando se lo coma, simplemente le ataco a su alfil y también le estoy comiendo el peón de A2. Eso es lo que calculó en este momento, perdón, esa jugada no era. Eso es lo que calcula en este momento Botvinnik y dice: bueno, una vez que yo me coma el peón de A2, y que le dé un jaque y luego con mi torre en la columna, pues puede ser que tenga chance de algún contrajuego. Definitivamente esta jugada vamos a marcarla como error, porque pues la manera en la que va a conducir las piezas Smislo, pues van a ver ustedes que va a ser ya sacar mucho más ventaja. Alfil por B7 atacando la torre, dice Botnik yo ya lo tenía calculado, le ataco al alfil y luego tranquilamente me como el peón de A2. Y la mejor jugada, vean ustedes lo que hace el blanco futuro campeón del mundo, pues obviamente C6. Con esto, pues un peón ya en la sexta es bastante peligroso. Es verdad que es un peón bloqueado, pero ya le da temas al blanco. Temas de pues, atacar los peones, ¿verdad? Atacar el peón de C7, no se ve tan fácil, pero tampoco está tan complicado. Y con un alfil de casillas negras completamente bloqueado, sin participar en la acción, veamos, y ya tiene un peón de más, el blanco. Entonces, analicen esta posición, vean cómo las blancas tienen siete peones y las negras solo seis. Y bueno, dos peones chimuelos, ¿verdad? El que está en A7 y el que está en C7, pues bueno, bastante débiles. Y un peón en sexta, bastante venenoso. Peón de más, mejor posición, mejor ataque. Veamos cómo resuelve esto Botlini. Acerca al rey. ¿Por qué acerca al rey y no se come al peón de A2? Vean ustedes cuáles son las amenazas del blanco. Si ustedes fueran blancas, vean que traer el caballo a c6 es muy sencillo y aunque el caballo esté aquí, primero lo atacamos y se va a ir y ahora sí empezamos a tomar la iniciativa. Caballo c3 con idea de moverlo a d5 y capturar en tranquilamente en la casilla c7. No se ve tan fácil para las negras defender el peón de C7. Y entonces, aunque subamos este peón, ¿verdad? A eh, D, a E6, pues entonces el caballo va a venir por aquí. Caballo A, D4, estamos amenazando caballo de E6 muy, muy rápido. Vean este caminito que tienen ahí las blancas para, a su vez, atacar y andar coronando y después de comer el peón de C7 vean qué interesante, pues nos movemos tranquilamente, obviamente sin que estuviera este caballo ¿verdad? Ese es un plan para el blanco y tratar de coronar, dar ahí doblete y coronar nuestro peoncito entonces, eh, como les decía, la jugada del negro, muy desafortunada creo yo, es caballo a B4 si bien aquí las blancas tienen mucha ventaja con esto, pues bueno, el blanco va a tener mucho mayor ventaja. Es por eso que el rey se acerca a F7, se da cuenta que no debe dejar entrar al caballo por E6 y es momento de defender un poco. ¿Qué hace Smithlock? Pues él continúa con su plan y juega caballo a D4, porque la u no es la única manera de entrar atacar a los peones desde e6 resulta que también puede ir a <laughs> b5 entonces pues este caballo se vuelve peligrosísimo y que tiene el negro para defenderse 7 a ver qué nos dicen las personas que nos están acompañando a ver si alguien quiere participar cuál será una buena defensa de las negras creo que deben renunciar a capturar el peón de A2, lo que está ocurriendo con el peón de C6 es muy preocupante, piensen ustedes que Botvinnik pues era el campeón del mundo, el mejor ajedrecista del mundo en ese momento, y pues bueno, ya sabe él que tener un peón de menos, pues todavía hay bastante lucha, bastante eh, manera de defenderse, y por eso acerca al rey, y por eso entiende que aquí hay que defenderse, no es momento de atacar. Entonces, pues, ¿cuál será una muy buena jugada para las negras? ¿Nos comentan algo, Gabriel, las personas que nos acompañan? Eh, no, hay también, considerar que hay un poquito de demora, entonces, en lo que hace la pregunta, lo que lo, lo ven, se tarda un poco, entonces. Perfecto. No, además, bueno, complicado. sigo adelante. Ajá, a ver si eh, en este momento nos contestan, ya me avisarás. Y bueno, primero juegan D6, ¿verdad? Para hacer un punto fuerte. ¿En qué casilla? Pues evidentemente en D5. Ese caballo que se fue a atacar el peón de A2 está ya reconsiderando que no estuvo muy bien y que mejor tiene que venir a defenderse siete. Y eso es lo que ocurre. El caballo blanco entra por B5 atacando dos peones, ¿verdad? Atacando el peón de A7 y atacando el peón de C7. Vean ustedes que es mucho más peligroso el peón de C7. Si lo pierden, pues bueno, se abre el camino para el peón de C6. Y además, si capturamos en C7, después nuestro mismo caballo tiene una casilla preciosa en A6, ¿verdad? Para poder defender a su mismo peón atacar a la torre y promover el avance del peón. Esto se ve peligrosísimo. Entonces, ¿qué hace aquí el negro? La jugada, pues, no es una sorpresa, es bastante obvia y natural. Caballo a D5. Eh, chequen aquí todos que eh, aún con la demora que tenemos en lo que usted, en lo que nosotros hacemos esta jugada y hay unos segunditos que demoran ustedes en recibirlo, pero aquí pues sí quisiera que trataran de ver la posición y vean cómo el blanco va a sacar ventaja. Uh -huh. El negro parece que tiene un peón de menos, pero vean que es un peón doblado, ¿no? Eh, las negras tienen Seis peones, las blancas tienen siete. ¿Cómo el blanco saca ventaja en esta posición? Ya tiene un peón de más, ya tiene un peón en sexta, pero bueno, de tener un peón en sexta a coronarlo, pues hay un camino bastante lejano. Sin embargo, vean que el alfil de casillas negras del negro está ahí bastante, bastante sonso, ¿no? Entonces, bueno, eh, y los peones. Que están en, eh, sobre todo el que está en E5 de las blancas, bastante bien protegido, uh -huh. pues es muy interesante. Ahora vean, el, blanco, el negro no solo defiende al peón de C7 desde D5, también trae su venenito, ¿no? Y empieza a molestar al peón de E3 y a la torre de E1. Entonces, pues no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Para las. Eh, para las blancas en un futuro, ¿no? Si podemos venir a atacar también a este peón, pues se cae toda la estructura de peones del blanco y eh, si logramos frenar también este peón, ¿no? Entonces la posición parece todavía complicada. Veamos si alguien del público nos dice, le toca al blanco porque, bueno, el negro acaba de bloquear ahí, atacando un peón, defendiendo su peón y bueno. Eh, algo que nos comenten Gabriel o todavía no? No, me parece que está demasiado compleja esta posición. Ok. Bueno, eh, pues la jugada ganadora, eh, a ver si la vieron, estamos diciendo que el caballo negro defiende todo. Y que el caballo negro puede ser muy molesto y que el caballo negro es la mejor pieza del negro. Entonces a veces nos cuesta trabajo ver sacrificios, sobre todo si no tenemos una este, ventaja ganadora inmediata. Pero vean que la jugada pues no es tan difícil cuando tenemos una buena evaluación de la posición. Caballo negro, pieza buenísima de las negras. Alfil negro, pieza malísima. Caballo negro defiende y ataca. ¿A quién hay que eliminar? Al caballo negro. Y no duda Smyslov en, en sacrificar la calidad. Ustedes saben que la diferencia entre torre y caballo es de dos puntos: la torre vale cinco y el caballo tres. Y a esta diferencia le llamamos calidad cuando cambiamos una torre por un caballo o un alfil. Smyslov le sacrifica la torre y bueno. Toma con peón Botvinnik y ahora sí nos comemos al peón. Llevábamos un peón de ventaja, ahora dos peones, la calidad queda más o menos eh, equilibrada. Dimos una torre eh, a cambio de un caballo y dos peones. Pero no es solo eso, vean ustedes que el peón de sexta se vuelve todavía más peligroso. ¿Qué pueden hacer aquí las negras? ¿Cuál es la amenaza blanca? Pues es durísima, la que ya habíamos comentado. Caballo a seis, número uno, amenaza con recuperar su calidad con dos peones de más, no solo uno, y amenaza con subir el peón. No importa que te regales este alfil porque yo me como a la torre y corono. ¿Cómo evitan esto las negras? Concéntrense un poquito y verán que el sacrificio de calidad pues ya está dando sus frutos de manera muy rápida. ¿Qué van a hacer las negras después de caballo a a6, atacando torre? No hay manera de quitar esa torre, ¿verdad? Y después vamos a jugar el caballo. Defiende el punto c7. Vamos a subir el peón y vamos a tratar de coronarlo. Aquí el negro ya se siente bastante desesperado y dice: lo mejor que puedo hacer es regresar la calidad, ¿no? Y e impedir que corone ese peón. Y la jugada que hace es torre a c8. Con esto ataco al caballo, freno al peón, etcétera, etcétera. El blanco, que es Smithlock, le dice muchas gracias, te como la calidad y el otro bueno, pues ya por lo menos, ¿no? Eh, no me vas a coronar, te ataco al caballo y al peón, vas a tener que perder alguno, pero no considera que también nos quitamos atacando un peón. ¿Sí? Comiendo un peón más bien. Eh, aquí Botvinnik come y da jaque, simplemente Smyslov se retira, acerca el rey para atacar al caballo y simplemente lo retira. Y en este momento, Botvinnik se rinde. Yo sé que para muchos principiantes dicen, bueno, eh, hay que seguir jugando esta posición, pero vean que son dos peones. Después de sacrificar la calidad y de ganar un segundo peón, ya ganar un peón, pues era bastante ventaja. Dos peones para nivel de campeones del mundo es demasiado. Quizá algunos de nosotros a nuestro nivel, pues ahí seguimos luchando para ver si sacamos unas tablas con dos peones de menos, ¿verdad? Pero a un nivel de eh, campeón mundial, esto ya es este, pura técnica. Vean, el blanco tiene seis peones y el negro solamente cuatro. Además... Los peones eh, blancos están en casillas negras, que entorpecen bastante al alfil de casillas negras, e insisto, dos peones, suficiente para que, con mucha dignidad, Botvinnik eh, se rinda, y bueno, más adelante perdería el Campeonato del Mundo contra Smyslov. Espero que les haya gustado esta partida, que hayan visto cómo Smyslov fue ganando espacio, ¿verdad? No se dio cómo entró hasta la séptima con el alfil y lo defendió con el peón. Ajá, ese fue el error gravísimo de las negras, que bueno, no se ve a simple vista, se ve que bueno, vienen a capturar el peón de a dos con jaque, eso generalmente suele ser muy bueno, pero en este caso no lo fue. Y pues bueno, cómo fueron apretando, 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 el sacrificio de calidad, no lo olviden, esa fue la jugada eh, maravillosa. Hay que saber... Cuándo sacrificar y cuándo no. Aquí, como yo les mencioné, cuál es la mejor pieza del negro, pues esa es la que defiende, la que ataca, la que hace todo, y por eso el sacrificio de calidad era obligado para sacar más ventaja. Pues bueno, hasta aquí la clase de principiantes. Espero que les haya gustado esta partidita, y ahora sí nos vamos a intermedios con Gabriel. Adelante, Gabriel. Gracias, Astrid. Eh, muy buena partida de Smith Love, a veces eh, menospreciado porque a lo mejor no tenía los sacrificios de Mijael Tal o algo, aunque aquí vimos un sacrificio muy bueno. Sí, y sí. ciertamente a Smith Love se le conoce como por tener una de las mejores técnicas de, de los finales. Entonces, Botvinnik diciendo dos peones menos y contra. El rey de los finales, Miss López, ya que le hacemos, ¿no? Sí, muy sí. Bien. Bueno, yo, yo voy a dar un tema eh, distinto. Lo, lo voy a ejemplificar con dos partidas. Ahora, uh -huh. eh, en, sí. Eh, normalmente cuando enseñamos ajedrez, tratamos de dar muy, algunas generalidades sobre el juego. Con el fin de poder eh, darle orientación al, al, al jugador, al ajedrecista. Uh -huh. eh, porque es un juego sumamente complicado, tácticamente no lo podemos resolver los humanos, y damos algunas reglas. Pero conforme avancen, muchos ya lo saben, estas generalidades se van a ir rompiendo. Entonces, cuando les digan algo como. Eh, hay que controlar el centro o activar las piezas rápidamente, pues solo lo tienen que ver como una generalidad que se cumple, digamos, la mayoría de las veces. Yo pensaría que si algo se cumple entre el 70% al el 90% de las veces, ya trazamos la regla. Sin embargo, también hay algunas reglas que creo que han sido sobreestimadas. Y una de estas es la que voy a hablar el día de hoy, que bueno, lo quiero dejar un poco en suspenso aún, lo van a descubrir con la partida. Entonces, bueno, aquí quien va a ganar son las negras, entonces vamos a voltear el tablero. Esta es la apertura de los cuatro caballos, y se imaginarán por qué. Y aquí eh, tenemos la variante eh, española de la, de la apertura de los cuatro caballos. Y las negras han intentado de todo, básicamente. Podrían transponer con D6 a la española Steinitz eh, la, eh, otro intento, simplemente desarrollar el alfil ignorando la amenaza sobre el peón. Eh, otra jugada más moderna es caballo de cuatro y una jugada aún más moderna sería jugar en este momento alfil de seis rompiendo pues básicamente todas las generalidades que nos enseñaron cuando comenzamos a jugar al ajedrez ¿Cuáles son? Pues de que el alfil estorba al peón central y si estorbados al peón central, tampoco puede salir el alfil de dama. Sin embargo, la jugada que vamos a ver el día de hoy es la más vieja de todas, la más clásica, aunque tratada de una forma moderna. Eh, bueno, una posición completamente simétrica hasta ahora, en rock en rock, de 3, de 6, alfil G5. Esta amenaza... Eh, que tienen potencialmente las plancas, pues la mayoría de ustedes ya estarán familiarizados. Básicamente lo que amenazan las plancas es jugar KD5 y, bueno, entre ellos poner mucha presión en el KF6 y pudiera arruinar, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, la, la estructura negra, la, eh, el enroque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionar? Las jugadas más habituales, las uh, jugadas clásicas, aquí serían alfil por C3, eliminando el caballo, entonces ya no puede acceder a D5, o jugar alfil E6 para poder controlar la misma casilla. Sin embargo, aquí hay una jugada bastante interesante. Eh, no les voy a preguntar porque sé que hay una demora, entonces nos vamos a tardar mucho, pero. Observen esta jugada a ver si a alguno de ustedes se les habrá ocurrido. Caballo a E7. Es ah, no estoy diciendo que sea la mejor jugada, pero la verdad es que no es mala jugada, tampoco es una jugada interesante. Eh, sé que posiblemente algunos de ustedes estarán horrorizados con la jugada. Porque han permitido la captura al fil por F6, doblándole los peones a, a, a las negras y lo que es peor, destruyendo su propio enroque. Pero vamos a tratar de entender de qué se trata todo esto. Eh, las blancas efectivamente aceptan el reto. Negras recapturan. Caballo H4. Es una jugada interesante porque uno de los temas posibles de las negras era jugar, por ejemplo, F5, en primer lugar liberándose de sus peones doblados, en segundo poniendo presión al centro, e incluso podrían intentar algo como F5 por E4 y luego un nuevo peón a F5. Entonces, KH4 es un intento eh, por evitar ese plan. En fin, eh, C6 primero, es una jugada de doble propósito, una es, eh, es, es que se defina el alfil, ah, a qué nos referimos con que se defina en ajedrez, es que nos diga en qué diagonal va a estar. Por ejemplo, si va a estar en la diagonal A2G8 o si va a estar en la diagonal A4E8. Entonces, y, y el segundo propósito, bueno, es quitarle de tajo la, la casilla D5 de, de las blancas para el caballo. Blancas optan por A4, caballo G6 y caballo g por G6. Eh, ¿Qué pensarían ustedes que deberían de hacer las negras en este momento? Probablemente muchos de ustedes dirán, ah, pues hay que tomar con el peón de F para así desdoblar nuestros peones. Sin embargo, eso sería un error. Eh, porque estaría muy débil la diagonal, por ejemplo, A2G8. Además, estaríamos eh, asumiendo demasiado eh, general la regla que nos enseñaron de que los peones doblados son malos. Y este es precisamente el tema del día de hoy. Yo quiero mostrarles la cara bonita de los peones doblados que solamente nos dicen, ah, oh, es que son muy malos los peones doblados, hay que evitarlos a toda costa. Y yo creo que es una generalidad que difícilmente se puede trazar en el juego. Yo creo que los peones doblados, no sé, la mitad de las veces serán buenos, la mitad de las veces serán malos. Es decir, que los peones doblados son una cuestión totalmente eh, contextual, ¿no? Entonces, en las partidas que les voy a mostrar, eh, les voy a mostrar el contexto donde los peones doblados son útiles. Eh, vamos a hacer una jugada y vamos a ver qué ha ocurrido. Con lo que ha ocurrido, se puede demostrar en cierta forma las ventajas del peón doblado. Una de ellas es que podemos llevar a las tropas, en este caso los peones, hacia eh, la zona, que más deseamos. En este caso, a las blancas, eh, a las negras, perdón, les encantaría tener más tropas hacia el centro. En este caso, pues su peón de e5 es un pilar eh, bastante fuerte y esto le permite a las negras tener dos rompimientos potenciales, uno eh, en d5 u otro en f5, debido a la fortaleza. Que les brinda el, el peón en F6. Por otro lado, el otro peón eh, que está en la columna F eh, nos está protegiendo un poco contra el alfil. Entonces, esa es una primera ventaja de los peones doblados. Nos ayudan a controlar las casillas que nos, más nos importan. La segunda, eh, la segunda ventaja es que nos brindan automáticamente una columna semiabierta por, con la cual podemos trabajar. Si observan, las plancas no tienen ninguna columna abierta, no tienen ninguna columna semiabierta, es decir, que a sus torres les va a costar un poco más de trabajo, o al menos de momento no están activas. El mero hecho de tener un peón doblado, además de robustecer, digamos, la zona del rey, Ahora las negras tienen la columna H semiabierta que a lo mejor más adelante pudiera ser aprovechado. Entonces recuerden esto, eh, los peones doblados son meramente una cuestión contextual, lo mismo que el, el peón aislado. El peón aislado, por supuesto que no es necesariamente malo, tiene sus debilidades, pero también tiene sus fortalezas. Eh, los dos, en resumen, la gran fortaleza que brindan los peones aislados y doblados es que nos permiten un juego más dinámico. Eh, y esto es algo que algunos libros muy famosos como Mi Sistema ignoran porque no se jugaba un ajedrez tan dinámico o al menos no se tenía la teoría de ello, ¿no? Aunque también hay que... Uh, tomar en cuenta que son libros de la década de los 20 del siglo pasado. Entonces, pues ha evolucionado un poco nuestro entendimiento. Bien, vamos a ver cómo continúa este juego. Alfil B3 y Rey G7, una jugada de doble propósito. Una, quitarse de los rayos X del alfil. Recuerden que rayos X en ajedrez. Es una amenaza implícita, ¿no? Entonces, pudiera eh, haber algún problema de, eh, en esa diagonal, las negras se quitan de una vez, ¿no? Entonces, eh, por un lado, es una jugada profiláctica, es decir, quitarse de la amenaza antes de que esta ocurra. Y por otro lado, pudiera haber una razón ofensiva, ¿no? Que sería la torre en H8, como mencionamos antes. F4 y torre H8. Parece que a las negras eh, no les parece tan lejana la posibilidad de utilizar la columna H. Blancas juegan E por F4. Aquí eh, no es tanto por mantener los peones doblados, sino que tomar con F pues, no es posible debido a, la, a, a, a que la torre accede a F7 ganando el juego. Entonces, aquí eh, más bien es por la amenaza sobre F7 que capturamos con el DD. Aunque tampoco nos, no, nos molesta estos peones doblados. Vean qué bonitos protegen al rey, ¿no? Ok. Entonces, dama F3, poniendo presión a F6, diciendo, bueno, nosotros blancas también tenemos ataque. A5. Básicamente quiere ganar espacio, quiere ver un, un poco más de información eh, de las plancas que van a hacer. Las plancas deciden bloquear al fil C5, lo cual obliga a las plancas a, a las blancas meterse a H1, que pues, se meten a, un rayos, a unos rayos X de los que ya habíamos hablado previamente. ¿Cómo juzgarían esta posición? ¿Quién tiene ventaja? esta pareja tienen ventaja las negras por su actividad contra el flanco de rey. Tendrán ventaja las blancas porque pues ellas no tienen peón doblado y, y es muy terrible ¿eh? tener peón doblado. ¿Cuál será la valoración? Bueno, si meten la valoración en una computadora verán que las negras están ganadas. La máquina dirá están ganadas. Con la jugada Torre H4. Eh, lamentablemente, o afortunadamente, porque hubo eh, jugadas muy emocionantes después, eh, las negras optaron por algo mucho más agresivo. Que objetivamente no es la mejor jugada, pero acaba de mostrar un poco las chances dinámicas, las oportunidades de las negras. Jugaron Torre por H2 de una vez. Rey por. Dama H8 de una vez. Rey G3. Y la jugada clave F5. La amenaza de las negras en este momento es jugar F4, con lo que ganarían la dama blanca debido a que no tienen otra jugada. Entonces sería ventaja decisiva. F4 es un inter una interesante jug jugada defensiva de las blancas. F4. Dama H4, rey E2 forzada. Y aquí nuevamente las plancas que la está, eh, está llevando un jugador llamado Nikolevsky. Es un maestro internacional, como ven, bastante agresivo. Aquí podría obtener la ventaja una vez más con la jugada Fil G4 clavando a la dama pero se le hizo poca cosa porque dijo, no, me va a capturar mi alfil en C5 y ya tengo una torre de desventaja. Mi alfil de G4 también lo tendré que perder por la dama. Entonces optó por no ganar la dama de las blancas y prefirió seguir atacando alfil de 4. G3, interesante. La defensiva, Dama H2 y Rey de 3. Eh, una jugada sumamente arriesgada, llevar al Rey al centro, pero probablemente no quería eh, quitar la comunicación de sus torres para que no estuvieran sueltas. Ahora, alfil de 3, con la amenaza de Dama a uh, D2. Y las blancas quitan la amenaza a caballo E2, interceptando esta fila, este acceso de la dama a la casilla de 2. Al fila H3, ¿con qué intención? Capturar la torre en F1, ¿no? Es con la intención de traer un nuevo refuerzo. Y Torre H1, y parece que se han equivocado las negras, debido a que la dama ha quedado atrapada. Sin embargo, bueno, mientras la jugada, la jugada esperada con torre de 8, rey C3, alfil de 2, rey C4 única. Y, y ¿qué hacer aquí? ¿Se las dejamos de tarea y un mate en 3 o les damos el mate en 3? Que lo piensen tantito. Que lo Unos piensen minutitos. Ajá. Todavía tenemos 15 minutos, así es que yo creo que, y no importa que continúes, yo creo que okay. sí, este, les damos tantito para que piensen. Maten tres, ya es intermedios. A ver, ¿quién Maten es el? Tres. Lo que se me ocurre que podemos hacer es parar aquí la posición e irme al otro juego y, y que se lo lleven de tarea o se las o, o que lo paren y les muestro la... La, la, el mate, que será mejor? Okay. Diría yo que avanzaras y al final regresamos a esto, vean bien la posición, hagan una captura de pantalla, Eso. Mate en tres y los que lo vean, pues nos lo envían aquí en los comentarios y mientras continuamos para no perder tiempo. Perfecto, sí. Hacen ah, todos a una segunda partida mm -hmm. y la solución es, eh, si nos da tiempo, yo creo que sí. Eh, la estamos después de la segunda. Entonces, bueno, aquí fue la primera muestra de los peones doblados. Como vieron, hubo varios, lo cual les dio un juego bastante dinámico a las negras, posibilidades dinámicas. Bien, vamos a un segundo juego. Eh, nuevamente, el lado ganador eh, son las negras. En este caso está jugando Michael Adams que no, no hablo del futbolista, sino del super gran maestro inglés, que ha estado en el top 10 del mundo muchas ocasiones. Es un excelente jugador posicional. Eh, pero, pues, no hay que descuidarse de Adams, que como verán, también sabe atacar. Vamos a ver eh, cómo... Como le fue en esta partida. Inicia como apertura de alfil, lo cual es, un, es una apertura poco jugada a niveles altos, pero no es mala. Kf6. Y con D3, su oponente transpone de vuelta, con, ya con Kf3, al Yoko pianísimo, que tiene la reputación, como dice, como indica su nombre, de juego lentísimo de ser una apertura muy posicional, paso a paso, incrementando presión, ¿no? sin, sin necesariamente que haya demasiadas oportunidades tácticas durante la apertura. Alfil C5. C3, C3, pues es una jugada útil que le quita dos casillas que pudieran ser importantes al caballo, sobre todo la de D5. Y sobre todo que prepara posiblemente un avance de D4. Y todavía hay un tercer motivo para C3, que es refugiar a su pieza menor más fuerte, que en este caso sea el alfil de rey, y podrá refugiarse en B3 e irse a C2 si lo considera así necesario. A7 también es una forma para refugiar su propio alfil de rey. Alfil B3, una jugada, como ven, un juego muy lento. En vez de activar otras piezas, prefiere de una vez refugiar su alfil en B3 para que no haya ningún cambio, a lo mejor con un caballo en A5 y tener siempre lista la posibilidad de C2 por si fuera necesario. La 7 en Rocket, D6, el, C, el peón central faltante liberando al alfil. Eh, la clásica maniobra del caballo es este básicamente querida ir a d2 luego que se quite la torre f1 g3 y a lo mejor con ayuda de este caballo invadir las casillas f5 es una de varias maniobras posibles con el caballo eh, ya que le quitaron la casilla de c3 pero esta maniobra es bastante efectiva enroque Torre 1, ni pues hasta aquí. Eh, la apertura ha hecho gala de su nombre, un juego muy lento, paso a paso, sin ninguna captura aún, sin ninguna posibilidad de una captura e intercambio de peones para abrir alguna columna o diagonal. Eh, y Adams, que es un jugador tan posicional, dice, suficiente de juego. Eh, lento, vamos a agilizar las cosas y juega una. Hace un movimiento que le critico mucho a mis alumnos principiantes. Y si alguno de ellos me está viendo, me, seguramente me va a regañar de cómo, cómo muestro el caballo volador, ¿no? que no se hacía. Eh, la mayoría de las veces no, pero si eres Michael Adams y tienes muy claro que. Eh, ¿Para qué es? Sí, ¿no? Entonces, caballo volador en G4 amenazando un doblete en F2. Parece una jugada inocua, como que sin mucho sentido, como suelen ser los caballos voladores, porque se defiende muy fácil, pero tiene una idea muy clara detrás de ella, que es tratar de jugar, eh, liberar el paso al alfil de F. ¿Para qué esta avance y captura? Ya se van a decir, bueno, el peón de F no se puede mover. Está clavado. Entonces, cierto, esto eh, ya lo tenía pensado Adam. Se hizo a un lado. Y H3. Y uno dirá, bueno, no se, te, no se tiene que regresar a F6 para... Eh, porque ahora está atacado el caballo y hizo se obstruye nuevamente el peón de F5, pues Adams se fue a H6, lo que parece una jugada fea, porque todo eso para llevar al caballo a la orilla, pero en fin, está siendo fiel a su plan de jugar F5, ¿no? Entonces las blancas juegan caballo F1 y aquí dicen, ja, Adams, refutado, porque ahora tendrás que hacer caballo G8. Porque de otra manera este caballo al moverse a f1 para hacer su clásica maniobra pues ha liberado al alfil y tú no puedes hacer f5 porque te doblarían los peones del enroque hacia afuera además y todo quedaría espantoso pues Adams um, también sabe jugar dinámico entonces no le importó nada de eso f5 ¿Sí? Le tomaron el caballo y aquí están los peones doblados nuevamente. Estos peones doblados se ven espantosos, al menos eh, es, es como la peor pesadilla eh, de, de Nimzovich en mi sistema, ¿no? Doblados hacia la orilla, aislados, todo. Y sin embargo van a ver qué efectivos van a resultar. Entonces, eh, por alfil, por eh, en parte hicieron esto para tratar de contragolpear en el centro o probablemente varios de ustedes ya saben, eh, ante un ataque de flanco, que es lo que claramente está planteando Adams en esto, al, un ataque al flanco de Rey, eh, pues lo conveniente es tratar de abrir al centro para que no sea tan efectivo tal ataque. Bien, bueno, ahorita hay una amenaza que es alfil por H3 ya que este caballo quedaría suelto después de la captura, por lo que juegan caballo a F3, eh, de, de FH2. Dama F6, uniendo torres, que sabemos que es bastante conveniente, y bueno, una nueva tropa hacia el flanco de rey. Dama D7 y torre aquí. Se ve un poco extraña la torre, que hace en el centro, no quería atacar al flanco, pues sí, de hecho sí quiere hacer eso con esta maniobra. ¿Por qué? Pues tienes que esquivar las casillas blancas del, en que controla aún el alfil. Ahí va la maniobra, Torre G7, protegiéndose eh, anticipadamente con Torre G1 y... Primer peón doblado nuevamente en acción. H5 previene dos cosas. G4 y caballo G4 o caballo G4 tratando de simplificar un poco el juego intercambiando algunas piezas y tratando de expulsar piezas negras. Entonces, H5, jugada restrictiva. Ya andamos cortos en tiempo, ¿verdad? Alfil de 7, eh, B4. Y esta maniobra es muy interesante del alfil, haciendo paso a las piezas pesadas o las piezas mayores también, llamadas así de las negras. Y una maniobra muy interesante quiere intercambiar lugar con el caballo. El caballo podrá ir a E7. Y a lo mejor a F5, o más probablemente a G6, F4 o H4. Y el alfil se podrá eh, colocar en C6 desde donde mira el rey. Entonces, una importante diagonal. Caballo 7, D4, intentando como dé lugar para abrir el centro. La jugada esperada cae G6, tratando de ir a F4. Torre 4, buscando controlar algunas casillas. Cayó F4 de todos modos, nadie se lo impedía. Alfil C6, y parece que fue un error porque se lo bloquean. Sin embargo, ahora este alfil queda liberado y tiene nuevamente una gran diagonal. Este alfil se coloca en B5, G3. Caballo H3, eh, que amenazan, bueno, pues amenazan ahora en conjugación con el alfil liberado, la casilla F2, solo hay una forma adecuada para defenderlo, no se puede torre C1 por el alfil, no se puede torre 2 por el mismo alfil, torre G2 y la última trivia, ¿alguien sabe cómo resolvieron las negras este juego? Jue eh, 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 juegan negras blancas se rinden. A ver, aquí si sí podemos darles unos segundos unos a segundos. nuestro público ¿Cuál es la jugada ganadora de las negras? Y el blanco llora. <laughs> se rinde <laughs> nada más. <laughs> se rinden. Bueno, la jugada alfil F1 básicamente ya destruyendo por completo el enroque ahí ya se rinden ya no se esperaron a ver esto y ya la entrada de la dama eh, totalmente ganador no me gustaría nada rápidamente dar un resumen los peones eh, doblados normalmente conforme avanza el juego incrementa su debilidad y en la apertura incluso podría llamar que son una fortaleza por qué porque hay más posibilidad de un juego dinámico entonces, esa creo que es la mayor clave. En un, en un peón doblado, igual que un peón aislado, quienes los tienen, tienen que tratar de justificarlos de manera dinámica, es decir, con juegos de piezas, a lo mejor montar ataques, eh, abrir líneas. Ajá. Entonces, esa es la ventaja del peón doblado, el peón aislado, que será tema para otra ocasión. Entonces, no se sientan mal, no se sientan mal de tener un peón doblado, pueden ser muy útiles, les puede dar ventaja. En fin, okay. con esto concluyo. Perfecto, muchas gracias, Gabriel. Si gustas ya dejar de compartir pantalla para despedirnos, gracias a todos por acompañarnos. Espero que les haya gustado las dos sesiones, principiantes e intermedios. El próximo domingo, ya saben, a las seis de la tarde, tendremos una emisión muy interesante. Y el próximo miércoles, nuevamente, principiantes intermedios. Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. Adiós. Saludos.